El día de hoy me encontré a esta chica en una de las calles más solitarias de la ciudad de Medellín. Pensé que estaba varada, pero noté algo muy extraño en ella, ya que no es normal encontrarme una mujer por estas calles tan solitarias. Por lo tanto, se me hizo muy extraño y quise acercarme a ella a preguntarle qué le sucedía, pero algo me detenía. Al ver que no pedía ayuda y al ver que nadie la ayudaba, yo decidí acercarme a ella a preguntarle qué era eso que le pasaba. Así que si quieren ver qué va a suceder aquí, no se lo pierdan hasta el final. Buenas. Hola. Hola, ¿qué más? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué haces por acá, si se puede saber? No, pues distrayéndome un ratito. Ah, pues lo que pasa es que pues yo venía aquí subiendo ya. Y pues se me hizo raro verte aquí, porque aquí tú sabes que es pesado, ¿no? Sí. Entonces, quería preguntarte tú qué haces por acá. O sea, estás como aburrido y vienes a distraerte. No, pues yo vivo por acá cerca ya. Lo que pasa es que se me hizo raro, entonces quería subir como a preguntarte de pronto qué hacías por acá. Ya, porque se me hizo raro que una pelada así como tú esté por acá, ¿cierto? Ah, normal, pues yo vengo acá. ¿Y esa, y esta moto es tuya? Sí. Hace poquito la cambié. Está bacana, ¿no? Sí. Pero está bien, todo bien. Sí. Pensé que como te vi como arreglándola, no sé, pensé que se había jodido algo. Ah, sino que es que le está sonando como algo y todo raro. ¿Le está sonando algo? Yo no sé nada de eso, pues yo la manejo y todo, pero no sé nada de eso. ¿Quieres que te ayude para ver qué tiene? Bueno. Dale. Es que la verdad no sé qué te... Es que estas motos, ¿tienen las llaves por ahí, sí? Sí, claro. Estas motos a veces, como son bastantes, a veces molestan ya. Yo te voy a ayudar más o menos a ver que de pronto tiene la moto alta. Les cuento que la moto no tenía nada. Solamente ella estaba buscando un pretexto para no decirme la verdad. Pero yo iba a hacer como si en verdad la moto sí estuviera dañada para seguirle el juego, mi gente. Ah, sí. Sí tiene algo... Así que miren lo que viene a continuación después de esto, porque va a estar muy interesante. Yo no subí como para... de pronto molestarte o algo, solamente sí, que tú sabes que tú sola por acá, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Llamaste a alguien? Sí, para que me ayude a arreglarla. ¿Para que te ayude a arreglarla? Sí. Entonces, mientras tanto vas a estar aquí sola. ¿Ah? ¿Mientras tanto vas a estar aquí sola? Sí. No, mire, yo... Según ella, había alguien que ya venía en camino a ayudarla, mi gente, pero yo dudaba eso, así que quise seguir hablando con ella hasta que me dijo esto, miren ustedes. ¿Dónde con el bolso? Y esa cadena de oro, ¿a ti no te da cosa por acá? No, normal. De pronto uno puede decir que tiene algo, fantasía. Sino que igual yo vengo muchas cantas, me conoces. Ah, ¿tú vienes mucho por acá? Sí. Entiendo. ¿Y el bolso me estás diciendo que qué? Que no, pues yo traigo cosas de acá nomás. Siempre lo traigo. Ah, ya entiendo. ¿Y esa moto es tuya o prestada? ¿Qué? Mira. Es tuya. Porque moto grande. Cada vez que le preguntaba algo, la notaba un poco asustada, mi gente. Ana, ¿para qué? ¿Cómo es tu nombre? Derly. ¿Cómo? Derly. Derly, ¿y por qué la pensaste para decirme tu nombre? No, ¿qué pasa? Yo siento que está pasando algo que no me quieres decir. No, no. ¿Normal? Según lo que me decía ella, se encontraba muy bien y no pasaba nada. Pero había algo que no terminaba de cuadrarme en esta historia y yo quería averiguarlo. Porque es que te voy a decir algo, es muy inusual, yo que vivo por acá, ver a una chica de repente, pues bonita, en estas ocasiones sola, con una moto grande, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces por eso me acerqué y te quise preguntar eso. Pero igual es raro, ¿por qué pues? Porque está sola, ¿sí me entiendes? Ah, es más raro que yo llegue así. Porque nadie te había venido a preguntar. Ah, no, en realidad pensé que era que se te había varado la moto o algo. ¿Y tú qué estudias? No, pues en el momento estoy en la universidad. ¿Estás en la universidad? Ah, por eso el bolso y eso, ¿cierto? La moto está buena. Solo que el sonido que tiene ahí, eso a veces le pasa a esta moto ya. Así que continué hablando con ella para ver si por alguna razón confiaba un poquito en mí y me contaba lo que en realidad le estaba pasando. Siempre que le preguntaba algo, la notaba un poco asustada. Así que no quería quedarme con todas las dudas y decidí dar un paso más allá de lo normal.
Yo solamente quería ver si todo estaba bien y eso, ¿sí me entiendes? Entonces, bueno, ya que me dices que estás bien, que todo bien, que no pasa nada, que fue que estás esperando a alguien, pues yo creo que mejor me voy, dale. Está bien, no pasa nada. Yo solamente quería acercarme a ayudarte a ver si te soy. Cuando de la nada se acercó esta persona, que por lo que se ve no es nada normal que se acerque a alguien así, y al parecer sí es la persona que ella estaba esperando, pero por lo que veo no era para nada bueno, mi gente. Así que miren lo que está pasando aquí en este momento. Esa chica le está hablando a ella como convenciéndola de algo. Yo sí sabía que a este cuento le falta un pedazo y que esta chica no es de andar por acá haciendo este tipo de cosas, mi gente. Así que miren lo que viene a continuación. Esa era la persona que estás esperando. Sí, es como... ¿Y por qué te pones como nerviosa y eso? No, ¿qué pasa? Por una amiguita, no sé. ¿Por una amiga? Sí, es que una amiga, tal vez, pues, yo tengo que hablar, ¿no? Como para saber cómo está. Pero tranquila, muchacho, Dios lo bendiga. Vale, no, yo en realidad también subo aquí más que todo por lo de las motos y eso, sí me entiendes, porque me gusta. Pero ajá, se me había hecho raro eso ya. Pues bueno, mira, en realidad yo sí venía porque pues quería como ayudarte de pronto si te pasaba algo, sí me entiendes. Pero normal, si tú dices que no te pasa nada, pues normal, yo me voy. Y ya, dale. ¿Cómo así? ¿Que estás asustada? Sí, es que esa moto no es mía, es de mi tío, sino que... ¿Cuál moto esta? Sí, ven, sabía que desde el comienzo esta historia no me cuadraba para nada. Y justamente en este momento, ella ya estaba confiando en mí y miren lo que me dijo. Es primera vez que vienes a entregar. ¿Cómo así? Mira, la moto no es tuya. Me dijiste que sí era tuya, pero no es tuya. No. Es de un tío tuyo, ¿cierto? Sí. Y tú viniste a hacer algo, que te iban a reclamar algo, que te iban a dar algo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué pasó? Yo no sé, estoy nerviosa porque nunca vine por acá. ¿Tú no sabes qué es lo que te van a dar? Entonces, ¿por qué estás así? Muchacha, yo no sé, está como toda rara. O sea, a ti te dijeron que subieras a hablar con ella, que ella te iba a entregar algo. Y tú no sabes qué es. Pero se lo recibiste. No. No, cierto. Ella me dijo que viniera más tarde. Porque no podía entregarlo. Mira, como tú puedes notar, son muy pocas las personas que pasan por acá cerca, ¿cierto? Las motos. Este lugar no es nada confiable si vienes sola. Ya, obviamente, yo vivo por acá cerca y yo sé que esto tampoco es algo malo. Pero que algo, una mujer sola por acá es peligroso, ¿cierto? Entonces... ¿Tú sí vas a subir más tarde a buscar lo que vas a buscar? Sí, pero me han dicho por aquí más tarde. Pero tú no sabes lo que te van a dar. No, es que yo no sé, a mí me dijeron que pues, si era por algo. ¿Y tú por qué haces esto? Porque la verdad me dijeron que me iban a pagar para hacer el favor y yo necesitaba la plata. Necesitas la plata. Para la universidad, porque fue una decisión como entregando. O sea, tú estudias en la universidad y por cosas de la vida prestaste la moto y te dijeron sobre un negocio que era aquí de recoger algo, ¿cierto? Yo, pues, yo creo que no es nada bueno. ¿Tú piensas que es algo bueno? No. De la manera en que vino ella. No, por eso era, te digo. Me dijo, con usted no me podía entregar nada. Que conmigo, no te, delante de mí no te podía entregar nada. Entonces no es nada bueno, ¿cierto? No esté Dios, no esté mal que no has hecho nada todavía. Yo te recomiendo que, mira, yo sé que necesitas plata para la U, ¿cierto? Y para las cosas. Yo te puedo ayudar, si tú quieres. Sin la necesidad de estar haciendo estas cosas. Sé que no me conoces, ¿cierto? Pero mira, yo soy creador de contenido. Yo me dedico a hacer videos para las redes sociales, ¿cierto? Hagamos algo. Como no has hecho un negocio todavía, no eres nada de este mundo. Yo te quiero ayudar, te quiero cambiar la vida, no quiero que sigas así. Quiero apoyarte en la universidad y eso te dejarías. ¿En serio? Uh-huh. Obvio, muchachos. Sí. Mucho nervio, todo eso. No hagas esto. Lo que está, no hagas esto. Realmente por la plaza. Mira, hagamos algo. Regálame, no sé, puede ser tu número. Dale. Y ahí vamos hablando. Si te parece, mañana te invito a algo. Me comentas sobre el tema mejor. Yo le agradecería mucho que me ayuden a hacer. Dale. Derly. Sí. Dale. Ahí quedó. Pero la verdad, pues no le va a decir como nadie de esto. Igual, ojalá a mí ya no vea eso. No, mira,
No te preocupes, solamente quiero ayudarte. Dale, no has hecho nada malo. Porque no recibiste lo que ibas a recibir. Era la primera vez que lo ibas a hacer y no lo hiciste. ¿Cierto? Entonces, normal, no te preocupes, la moto está buena. Puedes irte y nos vemos mañana, ¿te parece bien? ¿Te puedo dar un abrazo, muchacho? Dale, claro que sí. Ella me dijo que si me podía dar un abrazo justamente en este momento. Yo creo que hoy no solamente llegué a su vida a darle un buen consejo, sino que también la aparté de un camino que no le iba a hacer bien a su futuro. Espero que estés bien, no vayas a subir. No tienes necesidad de eso, eres muy bonita. Y para adelante, ¿no? Dale, que estés bien entonces. Dale, no te preocupes. Bueno, mi gente, el día de hoy pues quedé sorprendido porque no me esperaba encontrar a esta chica pues tan bonita, tan joven, en estos lugares haciendo este tipo de negocio. Me dijo que era la primera vez que lo iba a hacer y se notaba porque pues una persona que se pone nerviosa, que está así en ese momento, es porque obviamente pues no es experta. Era la primera vez. Yo dije que le iba a apoyar porque ella pues a través de esto paga la universidad. Y pues no me parece que haga esto porque pues ustedes saben que no está bien. Y vamos a apoyarla. ¿Ustedes qué piensan de todo esto, lo que pasó aquí el día de hoy? Déjenme saber aquí en los comentarios qué debo hacer con ella, de qué forma la puedo ayudar y si creen que debe seguir con esto o no. Listo, y nos vemos en un próximo video, mi gente.